En entrevista con el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, rector de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, conversó con los medios de comunicación acerca del nuevo campus que esta casa de estudios abrirá próximamente en el municipio de Mestitlán. Que hay que llevar sobre todo la educación superior a cada espacio que reúna las características, sobre todo que haya jóvenes que estén en la edad para poder matricularse en la parte de la educación superior. En esta región hay un gran grupo de jóvenes egresados de nivel preparatorio, nivel medio superior, que necesitan atención con respecto a lo que es la educación superior. Se van a impartir ingenierías que impartimos aquí en la propia universidad y estaríamos buscando ahorita ingeniería financiera, que sería la primera, y ingeniería en agrotecnología. Estamos trabajando enormemente en el servicio y su calidad. Esto vamos a trabajar durísimo, llevar la educación superior a aquellos que menos posibilidades tienen, pero que seguramente son talento en el área educativa y que pueden ser grandes profesionales.